Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este tercer domingo de la Pascua que se nos presenta, queridos amigos. Hecho de los Apóstoles, capítulo 3 del 13 al 15 y del 17 al 19. En aquellos días Pedro dijo al pueblo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús a quien ustedes se entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia.

y esa es la verdadera resurrección y y tapemba ella pañande de nuestra familia de nuestro mundo peñanetaangui una nación que valga la pena que vivamos en la dignidad de los hijos de dios en el fondo en el fondo de y por eso nos hace acordar de toda una historia que es un pueblo el dios de Abraham de isaac de jacob que glorificó a su servidor Jesús. Quiere decir, queridos amigos, que nuestra propia glorificación, que nuestra propia vida en la dignidad de los hijos de Dios, ñandé y catuta en la medida en que ñandé, ñandé, monbare, comunidad La ñandenda yayesa, cuando anda ñandé, ponú y como comunidad, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, es una sola comunidad que está caminando y buscando el camino de Dios, está caminando y buscando la gracia del Señor que nos renueva y que nos hace diferente, y por lo tanto el mismo, que así como ha glorificado a su servidor Jesús, también a nosotros, queridos amigos, nos glorificará como comunidad, pero en la medida en que allá y esa esa de pono